Sí, ayer, 17 de octubre de 2023, el parlamentario, señor Arundino Cruz, ha entregado oficialmente una carta de retiro a quien es la presidenta del Parlamento, del despacho, informando al Parlamento que está tomando su retiro por infracción de MEP, pero quedando como parlamentario independiente para el resto del periodo de Parlamento, Parlamento, constelación de Parlamento aquí. Informando así su retiro como parlamentario de fracción de MEP. Está importante para mencionar de encuadro 10 aquí, la manera que nuestra constitución está prescribir también un parlamentario en el momento que es 30 parlamento, con cualquier sea cantidad de voto que la adquirí por medio de elección, es asiento de parlamentario. Ese está obligado para proteger el parlamentario en un mes. Para votar, por ejemplo, en el momento de tratar una ley, tomar una decisión a base de un consenso, de su propia consenso, y no a base de un consenso de presión o de un partido. Esa es una forma que nos construyó para proteger un parlamentario. Y de caso aquí, el señor Arundino Cruz escoge para el resto de sentenciar, si nos puede llamar así, queda con el asiento arriba su nombre, lo cual está 13 con el parlamento de siguiente luna, siguiente semana, nos delante, lo mister acomoda señor Arundino Cruz na un stool diferente del parlamento, lo cual me te comprende lo soso de ave mescaba de sala. Bana 16, señor Arundino Cruz ha entregado también su yabi di su fraxi camber, unde tata participa cu fraction di mepaden, oficina ta queda igual na unde eta wata establesi, pero nos lo mister cambia cierto, ajusta cierto costan pa acomodar un parlamentario independiente nuevo. Con un parlamentario independiente también cierto arreglo con un parlamentario independiente por ti, aunque para un periodo cortico, pero no se me acomoda tu parlamentario en el momento que no tome decisión aquí. Ahora sé que ven con MEPTA allá, que en 400 son el momento aquí tengo el final de octubre, 20 de octubre. Sí, correctamente, durante el periodo de presidencia aquí, mi mestre visa es de 8 parlamentos aquí, varios cambios de constelación a reconocí del periodo tras el Lomba. Inicialmente, fracción de MEP fue de 8 asientos en el momento que después de la elección 2009, abaja para 6 asientos. En el momento que tiene dos miembros de fracción, en el momento actúan en retiro, pero quedando con asiento independiente. Consecuentemente, Bush y Waver actúan su retiro también fuera de fracción de MEP, yendo así de 6 para 5, y entrante ayer, es 5, abrieron 4. Fracción de MEP está con 4 personas, ahora aquí en el Parlamento, tengo fin de periodo aquí en Nueva Zelanda.